¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por la ABC Colores. ¿Sabes qué me, ¿sabe qué me desconcentró? ¿Qué te desconcentró? Muy buenas tardes, dije. Y te miraba vos. Y sí, y vos sos el que maneja la teoría. O sea, te di la razón de darme cuenta. Y consta que yo ya te dije que iba a decir buenas noches. Sí, voy a decir buenas noches. Sí. Hoy salí inverso. Igual, Loma, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas vos? Tranquilo, pa. Un saludo a la audiencia también que nos está acompañando a esta hora. Primer día hábil de la semana para nosotros. Primer programa que vamos a estar trabajando, acompañándoles a ustedes por sobre todas las cosas hasta las 19 horas con informaciones pero fresquitas, porque vamos a ir actualizando sobre hechos que ocurrieron el fin de semana y que fueron noticias en el país. Y vos sabés que, Iván, capupá la bomba y no, Osvaldo. Ahí está el tema. Qué cosa, vos sabés que me quedé sorprendido. La historia del partido de Sudamérica con Cerro Porteño, ¿sabés qué me cuenta en realidad? No es un policía ni nada, cuando me cuenta una persona que estaba en la cancha y me describe lo que vio. Fue un atentado lo que sucedió ayer en la... Una emboscada. Pero no solo eso, Iván. En el lugar donde ocurrió es donde me quedé pasmado. Porque yo como vos, nos vamos a la cancha, ¿verdad? Usualmente, tu papá, yo me voy con mi hijo, sí. Y formamos fila para comprar entrada. Jamás nos vamos a imaginar que algo así puede ocurrir en el momento que estamos formando fila. Y es que precisamente por eso es que, por ejemplo, mi papá no se quiere meter a la cancha. Tenés mucha razón. Y tiene mucha razón tu papá. Le doy toda la razón. Yo cada vez que a mi viejo le digo, papá, vamos a la cancha. No, es peligroso ITI, no, pi. Y es precisamente, y le doy también la razón. Toda la razón. Yo le doy toda la razón del mundo a la gente que no va más a la cancha. Lastimosamente es así. Y mientras sigan sucediendo este tipo de cosas, vamos a tener menos público en el estadio. Y te voy a decir, te adelanto ya algo más porque vamos a discutir sobre esto. No le culpa a la policía tampoco de esto. Y no. Vamos a referirnos a continuación a este nuevo asesinato perpetrado por Ñembo Barra Bravas, Ñembo Hinchas. Qué lindo el título que le dan, Hinchada Organizada. Hinchada Organizada. Hermoso, parece que se van todos tomaditos las manos para cantar allí. Una partida de criminales, son. A las 19:30, te cuento cómo arranca la historia para la gente que todavía no entendió bien, que hoy no consumió el caso. Ayer Cerro jugaba contra Sol de América, el último partido correspondiente al campeonato de apertura, ¿verdad? El grueso de la hinchada... Cerro tiene dos hinchadas, Comando por un lado y La Plaza por el otro. Desde años hace que se sostiene esta rivalidad absurda, maldita. Estúpida. No sé ni si es tan absurda, pero tiene también su motivación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se generó esta división? Porque había dos cabecillas que querían ellos tomar el control. ¿De qué? De la Barra Brava. Pero tomar el control de la Barra Brava, ¿qué implica? ¿Entrar ahí a la gradería y tomar el control del canto nomás? No, eso es un negocio de Osvaldo. Bueno. Vos sos jefe de la Barra Brava. ¿Y qué implica eso? A vos tenían los dirigentes de a 300 entradas. Antes de mi entrada, es vender hielo y tabe. Vos te le vendí otra tuta. Mira. Yo reconozco, hubo un tiempo que yo me iba con mucha frecuencia a la cancha y formaba parte de uno de estos grupos, pero no en tal extremo, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi época teníamos que pagar 1000 guaraníes otra vez por cada, para entrar. Nos daban así un talonario y así una hoja de talonario. Y hago nomás la suma ahora, ¿verdad? Éramos, no sé, ¿cuánto entraban? En la vieja olla, 500, 600 tipos, ¿verdad? A 1000 guaraníes cada uno. Y esa era clean caja. Clean caja. ¿Y quién le daba la entrada, por ejemplo, al que hacía eso? Y los dirigentes mismos que le dan. Esos dirigentes que dicen, no, nosotros, bola, los dirigentes son los que dan la entrada. Bola eso, ya que porque últimamente las hinchadas organizadas o Barra Bravas también empezaron a tener un importante peso político en los clubes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? En Cerro Porteño, por ejemplo, hay hinchas que incluso se candidataron ahora para la comisión directiva. ¿Te acuerdas el caso de Adolfo Manuel Trote Heiter? Adolfo Trote. Sí. Adolfo Trote llegó a ser de Barra Brava, externo, jefe de la Barra, a dirigente de Olimpia. En la época de Recanate. Sí. Bueno, entonces ellos van escalando posiciones, ¿verdad? Y Piraguasube hoy, ¿cuál llama? ¿Por qué? Porque concentran esa cantidad de seguidores que a su vez les convierten en personajes decisivos. ¿Y esos seguidores son socios? No, ¿qué van a ser socios? ¿Y entonces por qué tienen tanta fuerza? Anash, amigo, y a ver, vos sos Osvaldo, el jefe de la Barra Brava de Libertad. Vamos a poner, ¿verdad? Vamos a suponer que Libertad tenga muchos hinchas. ¿Tienen? No, me voy a tomar una mala. Bueno, vamos a suponer que Libertad tiene... Libertad tiene muchos hinchas. Saca ese suponer. Bueno. Vamos a suponer que tu club Libertad tiene muchísimos hinchas. Vamos a hablar de que Libertad tiene muchos hinchas. No, pero esperá, déjame avanzar. Bueno. Es que vos te... Libertad, wow, tiene muchísimos hinchas. Libertad tiene muchos hinchas. Sacale el adjetivo. Bueno, Libertad tiene muchísimos hinchas. Bueno.
¿verdad? Y vos sos el jefe de la barra, sí, Libertad. Sí. ¿Verdad? Si vos querés armar desastre en la entrada al estadio para un determinado partido, quilombo vas a armar en el estadio. Entonces, pongo más un ejemplo. No te gusta cómo está jugando el equipo y antes de un partido te voy a organizar un piquete, un ataque, un asalto, lo que sea. Sarambí puede armar en el club, ¿verdad? Puede causar destrozos, puede esos scratches que se hacen, puede desestabilizar el ambiente en un club. Esa magnitud tienen hoy en día los barras bravas. Bueno, ¿qué es lo que pasó ayer, Iván? 400 hinchas de la facción Comando. Entiéndase, Comando por un lado, la plaza por otro lado en Cerro. 400 hinchas de Comando se juntaron ahí en la zona de la burrerita de Lambaré. No sé si le dicen la burrerita, ahí en límite de Lambaré de Villa Elisa. Sí. Ahí donde está el bienvenido a Lambaré. Es la entrada hacia el Veracruz, como todo el mundo le conoce. Grupo de policías de la comisaría. Tres Bocas sería, ¿no? No, Tres Bocas es Villa Elisa. Y de este lado vos me decís. Sí, claro, ahí en Defensora del Chaco y Von Poleski. Yendo camino a Petropar, ¿verdad? Pero entra para ir hacia Veracruz. El desvío a Veracruz le llaman casi todos los que conocen. Bueno, ahí se juntaron, ¿verdad? Y ahí se fueron a pie. Hay un surtidor, al bajar ahí a Von Poleski, hay un surtidor casi en la entrada de Villa Elisa. Sí. Ahí se van los policías de la comisaría 13 Central de Villa Elisa y toman la custodia de los 400 hinchas de Comando. Al mando el jefe de la comisaría, el comisario principal Arsenio Correa, con tres patrulleras. ¿Estos hinchas están en un ómnibus? No, a pie ya se iban, porque se iban marchando hasta el estadio Luis Alfonso Yanni, se llama el de Sol de América. Sí, así mismo. Bueno, o estaba ahí, hay 400 tipos gritando, dale cerro, dale cerro, queremos la copa, cosas así, ¿verdad? Bueno, se van entre 400 tipos escoltados por tres patrulleras. Estaban llegando al estadio de Sol de América, frente al supermercado de Stock, en la entrada. Ahí, justo los de la otra facción, la plaza, estaban ya formando fila para entrar. Los de la plaza se fueron más temprano para evitar ese encontronazo. Ahí sí se quiere decir hubo una descoordinación, una negligencia policial. No se tenían que encontrar. Porque permitieron que las dos facciones, que los dos grupos antagónicos, se cruzaran. Y vos sacás el comisario Correa, dijo esto fue premeditado, se actuó con suma precisión. ¿Por qué? Porque los de Comando llegaban y los de la plaza ya iban a entrar. Y empezó el griterío. Le dice uno. Entre ellos mismos. Entre ellos, los de la plaza a Comando y Comando a la plaza. ¿Verdad? Ellos de placero, porque ese ¿cómo se refiere a ese término? Le dicen los comandantes, entre comillas. Los de Comando son comandantes, los de la plaza son placeros. Para ellos de placero, le dice. Ellos de comandante tal cosa, le dice. Ellos de atu. Y ahí, desde el grupo de Comando que estaba llegando, le tiran un petardo 3x3 a los de la plaza. ¿Verdad? Así fue un ataque directo. Un petardo direccionado hacia lo de la plaza. Ni bien se inició ese, prendieron así su bomba, ¡boom! Directo. Pa, pa, pa. En medio de la gente eso, ¿eh? En medio de lo de la plaza que estaban formando fila. No, pero también había gente, me imagino, formando claro, fila, civiles, que no tenía nada que ver. Tenía que ver. Ni bien se escuchó ese 3x3. Hoy, coma tú la gurir. Esto, hoy, coma tú la corrida. 19:30. Este es el momento del 3x3. Ahí ya, ahí se explotó la bomba, el petardo, y ahí empezaron las corridas. Fue automático, ocapó la bomba y ahí todos ya apretaron. ¿Qué pasó? Los de Comando, acá ya estamos viendo la retirada otra vez. Estos son Comando, esto. La plaza estaba acá. Me está tirando pena. Estos son Comando. Los de Comando tiraron la bomba y vinieron acá. Le rodearon prácticamente a los de la plaza. Hoy cola guiroños ahí con piedra. ¿Qué pasó? Un minuto y medio, casi dos de batalla campal, y los de la plaza lograron que Comando se replegara. ¿Pero por qué? Porque los de la plaza se fueron preparados, entre comillas. Al menos cinco armas de fuego había. Y empezaron a disparar. Producto de eso, fue acá a las 19:31:59. Mira, ahí está. ¡Bum, bum, bum, bum! Este es el que disparó. Tres tiros. Aquel infeliz. De capuchar, mira, y después ahí viene el contraataque de la plaza. 19:31:59 aparece en escena un placero de capucha roja, short de jean y un campeón azul. Al que le vimos. Primero, al que le vimos. Ahí va a salir otra vez, ahí después otro ángulo también. Fíjate.
19 y 3. Ahí viene, mira. Él sale, porque él también estaba recibiendo las piedras. Y ve en un momento dado la oportunidad y hace esto, mira. Agarra y saca y se acerca y boom, boom, boom. ¿Qué pasó? Nuestra ahora víctima, el fallecido, Matías Sebastián Ortellado, estaba corriendo, ya estaba replegado. Estaba retrocediendo. Odi para Jape, boom, y ya cae él. Los otros balazos me llamó la atención la imagen en la primera ahí parte. Ahí se ve otro ángulo. Iván, porque yo. De acá va a salir. Del grupo. Sí, ahí está, mira. Ah, este, acá se le ve bien. Ahí desenfunda lo y dispara. Acá se le ve perfectamente. Ahí esto está. Es al lado del Sol de América. Casi enfrente. Enfrente al stop, en realidad. Sí. Ese es el asesino. José Bocapuja. Te estaba diciendo, me llamó la atención porque cuando Comando empezó a avanzar, la primera imagen que estábamos viendo, parecía que se le iban encima y de repente retroceden. Quiere decir que ellos vieron que tenían armas de fuego. Claro, ellos se fueron. Y lo de Comando también tenía armas. Porque este ataque fue planeado. Ya, Hatas y Aricuera eran. Espera, quiero entender. El que murió era de Comando. Sí, todavía no te expliqué esa parte. Excelente esa observación. Bueno, seguí y después te pregunto, porque hay algunas cuestiones sueltas todavía. ¿Qué pasó? Avanzó Comando. La plaza exhibieron, los de la plaza exhibieron los fierros, como le dicen ellos, al arma de fuego. ¡Ay, cola en boca, pum, muñazo, gran! Y al final, los que en realidad planearon la emboscada perdieron a otro de sus integrantes. Porque Matías era miembro de Comando. De hecho, él era uno de los líderes de Comando Lambaré, una hinchada que aglutina a barras de barrios como Puerto Pabla, Santa Rosa y de San Isidro, de donde era oriundo este joven de 23 años que murió anoche a consecuencia de 3 balazos. O sea que Comando preparó la emboscada, digamos. Sí. Ah, yo entendí al revés. No, Comando la o preparar la emboscada o atacar a Juan la plaza. Pero la plaza, Guaji, armas de tabeja o muñazo, cueras o yucapes de Ibeye. ¿Y por qué Comando preparó una emboscada contra la plaza? 20 de abril de este año, hace exactamente un mes. Esta es nuestra víctima de ayer. Matías Sebastián Ortellado. Mita Ishera, mira, no, po. Mita Ishera. Estas son las imágenes que sus contactos, amigos y compañeros de la Barra Brava compartieron en las redes sociales. Tenía 23 años. Era uno de los líderes de Comando Lambaré. Un lindo Mita Ishera, po. O sea, sí, feroz Mita Ishera. Un Barra Brava que, según las imágenes, acostumbraba a asistir a todos los partidos de Cerro, no importa dónde se jugara. En Brasil, él estaba en Brasil. En Uruguay, él estaba en Uruguay. Un tipo, por lo que se ve, que era muy querido por sus compañeros. 23 años, un pendejo. Obaldo. Estaba empezando. Yo cuando tenía 23 años también, de hace cuánto ya de aquello, ¿verdad? Pero recuerdo nomás, la edad en la que uno empieza a vivir, tal vez ni dimensiona todavía lo que es la vida, ¿verdad? Ahí está en un ovnio, Sí, claro, con la hinchada, no lo viaja con la hinchada. No, el tipo viajó hasta el exterior con Cerro, un miembro de la Barra Brava. Bueno, y acá te explico por qué, porque todo tiene un porqué. Mirá esta foto de, ahí está, Comando Santa Rosa, dice, San Isidro Lambaré, todo era de Lambaré. Porque él aglutinaba, o sea, Comando Lambaré aglutina a varios barrios de esa ciudad. Ahí vemos, en la playa en Brasil. Bueno, ¿y por qué la emboscada? Preguntarás vos, Osvaldo. Por lo siguiente. Resulta que hace exactamente un mes, el 20 de abril, Cerro Porteño perdió el Superclásico contra Olimpia, 3-1. ¿Te acuerdas del partido? Me acuerdo, sí, claro. La pucha Cerro, o sea, se murió Negra Llegado y Pajabina Coana. Bueno, después del partido, los cerristas se fueron a concentrarse frente a la Nueva Olla, ahí sobre Quinta. Ocurrió una corrida generalizada hace un mes, ¿verdad? Y en esa corrida había sido, otra vez, era pelea entre Comando y la plaza. ¿Frente al estadio? Frente a la Nueva Olla, en Cerro, sí. Odi para Bike, Comando, la plaza, aguante Cerro, le calla. Oye, ya pico ahí, ¿verdad? Y en una de esas, un miembro de Comando, ¿verdad?, que era inminente que le alcanzaran las piedras, empieza a correr, a correr, a correr. Así, veía, ocula y tal, o disparó, disparó. ¡Tas! Le atropella un vehículo. No me diga que murió. Pero vos sabés que no me acuerdo de eso. ¿Hace un mes?
Pero vos te acuerdas que hubo una claro, pero hubo tiroteo y todo aquella vez en la nueva pero, ya. No, y sí, pero y murió una persona ya en aquella ocasión. Sí, uno murió atropellado, otro salió herido de bala. Ahí está, el muerto de aquella vez fue Jesús Alberto Monín Silva, de 22 años, este que vemos ahora, y el herido de bala fue Gino Rodrigo Ruiz Díaz Valiente, de 19. Esto ocurrió hace exactamente un mes. ¿Qué pasó? El que le atropelló a este muchacho, a Jesús, nunca apareció. Entonces lo de comando. ¿Sobre Quinta le atropelló? Sobre Quinta, o sea, Novena, en realidad. Novena. En Estados Unidos, entre Quinta y Novena. Entonces lo de comando, porque él era de comando Villa Bonita, de Villa Elisa, cerca de la cancha de Sol de América. Entonces, como el auto que le atropelló a él nunca apareció, los de comando, incluyendo al que murió ayer, le culparon a los de la plaza. Primero luego dijeron, uno de ustedes fue el que le atropelló y corrió. Después ya fue por culpa de ustedes, le atropellaron y murió. Desde hace un mes, principalmente en las redes sociales, comando, Villa Elisa y Lambaré planeaban esta emboscada. Y qué mejor oportunidad que cuando Cerro jugara en Villa Elisa, de donde era oriundo precisamente Jesús. Hoy nosotros hablamos con el líder de la barra brava, la plaza de Cerro Porteño, Guillermo Cáceres. Dice, ayer en Sol de América nosotros fuimos las víctimas, a nosotros nos atacaron primero, dice. Y los muchachos se defendieron, me dijo. A mí me dijo. Y yo le pregunté, bueno, ¿uno de la plaza es el que le mató? No, eso yo no te puedo decir, no sé. Me dice, pero ellos nos emboscaron. Y me reconoció que todo el problema empezó hace un mes, cuando murió Jesús Monín, atropellado. De hecho, hablamos también con el comisario principal, Eliseo Gaona, el jefe del Departamento de Seguridad en eventos especiales y deportivos. Él nos admitió, en las redes sociales se venían amenazando. Y era muy probable que ocurriera esto. Y pasó. Y pasó. O sea, moraleja, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Comando le perdió a uno de sus miembros. Comando Villa Bonita de Villa Elisa le perdió a Jesús Monín hace un mes. Comando le culpó a la plaza. Comando ayer organizó esta emboscada para vengar la muerte de Jesús contra la plaza. Pero al final los de la plaza ya sabían que estaban en territorio hostil, fueron preparados con armas de fuego, salieron, reaccionaron y mataron a otro de comando. O sea, en menos de un mes comando perdió a dos de sus líderes, uno de Villa Elisa y el otro de Lambaré. A partir de todo esto que estás contando, Iván, hay que decir que hay como unos 25 demorados en esto, pero lo van liberando paulatinamente, conforme van descartando la implicancia. Te consulto, este que lo estamos viendo, que se lo ve en la imagen, ¿fue identificado, está detenido? ¿Cuál es la situación? Es que por eso la policía difundió estas imágenes, para que la gente trate de... ¿Vos sabés? Dicen que hay una imagen de otro negocio que captó así de pleno al tipo. Debe ser bien. Pero ¿sabes qué? El vidrio del negocio es polarizado. O sea, el ángulo es de frente, pero el vidrio, entonces, no es nítida la imagen. Este es. Diego Sebastián Araldi Jiménez fue detenido ya anoche cuando él intentaba escapar en un taxi. En un taxi. Luego del tiroteo. Y se fueron y le agarraron. ¿Vos sos el que le mató? No, no soy yo. ¿Y por qué corriste? Porque me olvidé de ir a firmar mi libro. Él es un preso sambucú, pero que tiene orden de captura por robo agravado. Según nos contó también nuestro compañero Ariel Espinosa del diario ABC Color, quien justamente cubrió hoy el caso. ¿Y sabía? Él ya fue prácticamente descartado por el crimen de Matías, pero va a quedar preso porque tiene otros procesos. Pero todavía no está identificado el tirador, ese que tenía capucha roja, short de jean y campeón azul. Se habló de un pelado. No, y por el anterior que le decían pelado. Pero al que ahora buscan es al hombre que va a aparecer en 13 segundos aproximadamente en las imágenes, según allá corre el segundero. Esto es previo, fueron los últimos segundos de vida de Matías. Ahí sale el contraataque de la plaza, sale de entre los de la plaza, emerge una figura S, empuña, apunta y dispara. Tres tiros, los tres dieron contra Matías. Vos sabés que esto es mucho más profundo de lo que estamos hablando. Fíjate vos, me estás hablando de comando, me estás hablando de la plaza. Parecía que estamos hablando de dos instituciones. Sí. En realidad son grupos. ¿Sabes cuántos miembros tiene la plaza nomás luego? ¿Cuántos? 3.000 en Asunción y Gran Asunción y 7.000 a nivel país.
Comando está por ahí nomás también. Pero estamos hablando de grupos, más allá de la cantidad de miembros. Es decir, no estamos hablando de una institución que tiene un estatus. Sin embargo, se le da ese estatus a ellos. Y acá tenemos que sacar algunas cuestiones, Iván. Lo primero, es un problema de ellos. Pero ese problema de ellos pudo haber repercutido por cualquiera de quien quiso ir a ver el partido. Cualquier hincha de Cerro, cualquier hincha de Sol de América. O cualquier funcionario de la APF. Policía. Que estaba acá. Policía. Que nada tenían que ver con el problema de ellos. Eligieron, mira el lugar que eligieron, la boletería eligieron. Sí. Ese lugar que vos estás describiendo, y aquí estamos viendo al lado del stock y la boletería, es uno de los más concurridos, porque resulta que si vos te vas a la cancha, para la gente que va a Sudamérica, por ese lugar se ingresa. Necesariamente vas a pasar por allí. Es más, la gente que se va al supermercado se confunde a veces con el público que va al estadio, porque a esa hora eligen hacer las compras también, claro, ¿verdad? Claro. Como cualquier otra actividad. Pudo haber ocurrido algo peor en ese sitio. Segundo, Iván, yo te decía, no le culpo a la policía. Coste que estaban cerca los policías. Pero los policías fueron testigos en este caso. Digo nomás una cuestión. ¿Quién admite la presencia de estas personas en la cancha? De estos grupos en la cancha. ¿Es la policía o es la dirigencia deportiva? Y son los dirigentes, o es lo que le dan entradas. Muchos dirigentes van a negar, van a decir, no se le da más. Mentira. Te cuento un caso recordado hace un año, sí, hace un año. Un viernes fue en el quincho del estadio Manuel Ferreira en Paraguno. Había sido cada viernes, no sé qué, se reunían los miembros de la barra brava de Olimpia. Había sido opo año cara de güey, y a un tipo le metieron tres balazos dentro del estadio Olimpia. Sí. Nadie dijo nada. Después nos enteramos y ahí nos contaron que era común luego que el propio club le cediera sus instalaciones a los miembros de la barra para que organicen su asado de confraternidad. Y tenían su día. Tenía su día. Y en ese día de asado, a uno le metieron tres tiros. No murió, ¿eh? Ya no está marcando la pausa, pero quiero insistir nomás en esto, Iván. La APF tiene responsabilidad en esto. La dirigencia deportiva tiene responsabilidad. Si ellos sabían, fíjate todo lo que vos me estás contando, se sabía por las redes sociales que iba a ocurrir todo esto, se tenía esa información, ¿por qué no se paró esto? Y vos me decís, ¿cómo van a parar si esto tiene que continuar? ¿Sabes qué? Parece que vivimos dos mundos distintos. Parece que la dirigencia deportiva se preocupa por establecer su calendario y que se vea la policía con el resto de los delincuentes. Hoy leí en las redes sociales algo que me pareció muy tragicómico. Decía, no es un meme, un meme es una especie de burla, pero era así una frase, decía, viste que después de cada muerto, dice fulanito vive, una bandera en la olla. Dice, ahora nuestra nueva olla vamos a llenar de bandera de fulanito vive, dice. Sí. Y sí, a este ritmo. Lleno, y se sigue matando. Este ritmo. Y se sigue tomando como problema de ellos. Pero en algún momento le va a pasar a alguien que no tiene nada que ver y ahí va a estallar la bomba. Digo nomás una cuestión, paren de jugar el torneo. Si no pueden controlar, paren. Reflexionen sobre esto y después sigan con el torneo. Acá hay una cuestión que no pueden seguir jugando partidos de fútbol en este tipo de situaciones cuando hay barras que están actuando como criminales a la vista de todos estos dirigentes deportivos y muchos de ellos son financiados. O muchas de estas barras son financiadas por los mismos dirigentes deportivos. Hay responsabilidad de la dirigencia deportiva. Y hay que decirlo esto, Iván, porque normalmente queremos correr con aquello de la policía tiene la responsabilidad de esto. Pero evidentemente, si a la policía ya le están sobrepasando por una situación generada anteriormente, también hay que ver quién están detrás de todo eso. Ojalá que se aclare este hecho, ojalá sea detenido el responsable y que no se repita más, porque esto puede terminar en una tragedia. Lo vivieron en otros países, tuvieron que llegar a la tragedia para cambiar las reglas, para sancionar a los responsables. Esperemos no llegar a eso y cortemos esto de raíz. A la vuelta de la pausa tenemos nuevos datos sobre el tema relacionado a la implicancia de policías en un caso de narcotráfico en San Pedro.